Hola, soy Orin. Aquí estoy con FIFA Manager 24, el rey manager en el reto. Primero que vamos a afrontar, que es el del Celta, digo, votación muy, muy apretada. Está todo bastante igualado, con no muchos votos, eso sí, pero bueno, por un voto, el Celta salió ganador y ya estamos aquí. Acabamos de, de firmar. Hay que decir que, bueno, eh, obviamente aquí lo que buscamos. Eh, Donde se ve el tema del contrato? Es eh, solo hasta el final de temporada, sin opción club, que es lo que lo que suelen tener. Y bueno, pues ha habido que negociar un poquito porque esta opción la querían y hemos bajado un poquito pretensiones económicas. Pero bueno, ese es el objetivo, ¿no? Quedar libres al final de temporada si es que llegamos. Y afrontar un nuevo reto. Estamos en año de aniversario, así que no hacemos algún evento. Nos quedará ya poquito, obviamente, de aquí a final de año para poder hacerlo. Y bueno, hay que decir que justo estamos en jornada, es decir, estábamos el día 15, cuando hemos hecho la firma, no hemos jugado esa jornada, que, que todavía se ha jugado, y el Celta ha perdido, por lo que se ha metido ahora sí en postos de descenso, no está justo cuando cuando hicimos esto, pero bueno, la situación tampoco es muy diferente. Bueno, es, que es otra derrota, es una derrota más porque porque 0-4 con el Atlético de Madrid y, y hay que decir, uy hay que decir que el tema de balaidos está siendo un lastre. Seis partidos un, un punto, 5 a favor, 20 en contra, o sea, están cajando muchísimo en casa y no está sacando puntos y luego fuera pues está haciendo buen buen papel dos victorias dos, dos derrotas así que bueno por pues, ejemplo detectado por el aval aire de momento habrá que, que poner ahí el foco eh, bueno eh, lo primero no vamos a hacer muchas cosas de club es decir esto es centrarnos claramente en en sacar esta situación vamos a delegar tareas de segundo equipo lógicamente y de y de y de juveniles esto se lo llevaremos tema de personal tanto contratación como renovación lo delegamos no hay un director de fútbol también me gustaría delegar tema de renovación de contratos eh, por tanto habría que buscar hay que ver si tenemos plaza libre. Tiene muchos ojeadores. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en personal. No sé cómo andamos ahí. En, no me acuerdo dónde estaba esta oficina, ¿no? Ah, bueno, tiene... No me acuerdo cuál he dicho. O sea, ah, 14. Pues creo que estaba justo. 14 tenemos ahora. A ver que no he contado bien. Hemos hecho 2, 4, 6, 7, 8, 9. Y 6, 15, ¿no? ¿No? ¿O estoy contando mal? ¿O tenemos uno de más? Esto sea, es que me parece haber contado 15. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Es decir, estamos incluso uno por encima de lo que puede tener el club. Así que en principio tendremos que ver. Tiene muchos ojeadores, no vamos a usar tantos ojeadores. Seguramente os quite un par de ojeadores y, y buscamos un director de fútbol, pero eso no quiero estar ahí pendiente de temas de, de contrato. Bueno, tema plantilla. Tenemos, yo creo que un equipo bastante bien estructurado con tres porteros, laterales doblados, centrales, cuatro centrales, bueno, dos mediocentros defensivos, cuatro mediocentros, que aquí hay overbooking. Eh, la defensa sí la veo un poco justita. Y bueno, el medio centro lo veo más por cubierto. Dos derechos, claramente Carlos Pérez por encima. Dos izquierdos, tres izquierdos, más jovencito, más, bueno, más flojito. Dos medios puntas, jovencitos. Bueno, sobre todo Facundo, creo que lo podemos sacar mucho rendimiento. Y tres puntas, con más pas claramente ahí como, como líder del equipo. Bueno, más o menos bien estructurado. Si me preocupa un poco. Eh, Dependiendo de cómo juguemos, podemos estar un poco limitados en la parte de arriba. ¿no? Bueno, cesiones tampoco nos importa mucho. Y entiendo que los en futuros no hay. Ya digo que esto lo delegaremos totalmente. Así que ahí no nos vamos a meter. Ahí no nos vamos a meter. Eh, bueno, tenemos expulsado y se pierde tres partidos. Fran Beltrán. Así que por ahí tenemos un problemilla. Tenemos a Facundo, se me da punta no inscrito, además. Seguramente no haya subido el segundo equipo y no la ha inscrito. Así que seguramente lo vamos a bajar. Por lo menos hasta hasta enero. Pero no creo que lo inscriba porque ya no creo que le saquemos rendimiento. Es cierto que es una posición como descubierta, pero bueno, veremos cómo vamos a jugar. Y luego Carlos Domínguez, que está lesionado hasta noviembre. bueno ahí prácticamente ya así que tampoco es algo, algo grave eh, bueno creo que el ha, ha pasado factura al tema defensivo en la forma y es un poco lo más preocupante porque ni de condición ni de energía veo problemas moralmente tampoco veo algo descabellado para estar como estamos así que bueno ese aspecto lo veo bastante bien. Bueno, tenemos que quedar mimitos aquí a, a nuestros amigos. Pero algo que no veo nada malo. ¿Qué tema jerarquía, bueno, pues aquí es que hay un problema. Obviamente, las bases es el líder eh, máximo y no hay jugadores principales. Veo difícil, además, que alguno pueda llegar a ese nivel. Veremos. Algunos quieren ese rol. pero es difícil. Y encima veo que hay. Jugadores no aceptados. Bueno, si Guaita jugara, pues podría llegar. Pero en principio, además, no va, no va a ser el portero que vaya a jugar. Eso sí puede ser un problema. Promesas incumplidas. Como Bombillar. Que, que parece que sí ha jugado ya el último partido, pero no ha debido jugar. No sé si ahora está lesionado. Jugado precisamente el partido del de la hombre. Ha metido Y lo que no sé es por qué no ha jugado. No ha tenido lesiones. Sí, me, me extraña. No ha ido a jugar. está jugando Guaita, que ha jugado 810 minutos. Y, y no ha jugado Villar, que es el que está. Puesto como que va a jugar, también están diciendo a Oscar que tenía su puesto en el 11 y no está jugando. Esto puede ser un problema porque realmente, si veo que, que quizá una Núñez y Aidú estén por delante, y quizá habría que tocar ahí un poquito la, la promesa de la función del equipo, y ya está mal de confianza, le podemos dar un toquecito ahí, puede quedar un poco tocado. Eh, y luego Facundo, le fichan para el segundo equipo, entiendo que es porque está en el primero. Eh, pero solo podemos corregir. este igual también. Eh, quizá, bueno, este le podemos sacar algo más de, de rendimiento. Bueno, veremos, tampoco es algo malo. Bueno, no hay promesas. posible que. Ya no recuerdo si cuando entras en un equipo se mantenía esto así. O tenías esta primera charla como al principio de temporada. Si no, obviamente pondremos cosas muy, muy básicas, como que no vamos a descender y a priori nada de, de este por aquí pues que no hay jugadores jóvenes o, o mayores no, no mucho más y bueno esto es un poco mismo lo que hemos visto ya así que bueno habrá que ver si, si tocamos si tocamos algo ahí eh, bueno eh, aquí a priori este puede ser un buen dibujo es cierto que perdemos un poquito de rendimiento de aspas. Que quizá lo podemos poner de, de segunda punta más que un media a punta. Yo creo que vamos a jugar con un medio centro único, un medio centro normal. Vamos a ver, un medio centro defensivo, un medio centro y un. Y quizá, bueno, por segundo punta y punta, con bandas. Si andamos un poquito justitos en derecha, y luego es cierto que vamos con este dibujo arriba, nos quedamos prácticamente solo con, con el recambio de ubicas. Y poco más así decente. Tanto, es decir, no tendremos muchas alternativas. Así que quizá valoremos que seas pase el punta. Y meter un medio centro defensivo con dos medio centros, que ahí andamos un poquito mejor, darle un poco más de libertad a alguno y esas bandas que yo creo que sí aunque no estamos ahí muy muy bien en los recambios yo creo que sí vamos a jugar así si no ya valoraremos también jugar en alguna táctica sin banda algún... Carlos Pérez sí es un jugador que tiene que estar sí o sí en el campo no creo pero algo de rendimiento de media punta ponerlo más arriba pero bueno Podríamos valorar algunas cosas. Así que, bueno, trabajaremos un poco en eso. En eh, ese dibujo final que decidamos. Eh, Mimitos a la plantilla. Y nada, tenemos partido ante el Girona en breve. Un partido ya importante. Esta lucha que tenemos. Está mala racha, lleva tres derrotas. Y a ver si podemos, podemos arreglar un poco la situación rápidamente. Empezamos con ese partido. Tenemos, luego recibimos a Sevilla y, y vamos a San Mamés. Semana dura. Un octubre más suave. Bueno, eso sí, partidos importantes, ¿no? Equipos, estamos ahí. Tenemos un equipo, mucha igualdad. O sea, una categoría con mucha igualdad quitando la real que ya estaría claramente por encima el barcelona el Real Madrid y Atlético de Madrid por todos eh, partidos igualados uno está un poquito superior otro un poquito inferior pero partidos en, te en teoría que podemos pelear y rascar también si no lo hacemos bien podemos perder pero en ese aspecto no tenemos un equipo muy muy inferior a nadie no es superior a nadie tampoco así que eso habrá que, que pelearlo luego un diciembre completo aquí un respiro y, y, un, y un enero también duro en el que tenemos copa con el Getafe. Y justo además, qué es típico esto, jugar copa y luego en liga con el Getafe. Eh, obviamente depende de la situación, pues le, le daremos más o menos prioridad a, a la copa, ¿no? Y bueno, lo he dicho un poco, el arranque fue muy malo. Luego el tema ha ido mejorando. Y bueno, una pena que en casa se están dejando muchos puntos. Que no es capaz de, de ganar. De ganar en casa, tiene partidos complicados, pero por lo tanto y está encajando además muchos, muchos goles. 29, 12 a favor, 29 en contra. El equipo que más encaja con diferencia, eso no. Que cerrarlo en una media prácticamente de tres goles por partido lo que está encajando y, y eso habrá que cerrarlo Sí es cierto que la defensa la he visto un poco flojita y encima queda un poco tocada el partido y los recambios ya digo que no, no dan garantías y tenemos precisamente a el uno de los jugadores que puede ser un problema en el tema confianza moral y que no nos dé ese rendimiento Importante, y ahora mismo además con, con Carles Domínguez lesionado. Y dudo que en el segundo equipo tengamos algún recambio de garantías. Así que, bueno. El segundo equipo muy, muy amplio. Muy, muy amplio. Hombre, tenemos a Javi Domínguez. Que perfectamente podríamos darle madre mía ya está de centros bueno está un poco verde vamos a decir bastante pero pero bueno podríamos darle darle opción ¿eh? a ver está un, poco, está un poco justo pero bueno puede que estos jugadores estando en forma estando en confianza nos den un rendimiento eh, por encima de algún jugador es un jugador un pelín lento en el sprint pero no no es en aceleración está bien, muy flojito en resistencia eso sí, flojo en líneas generales, pero bueno, podemos valorar. ¿Qué jugador, un jugador nos, nos nos puede hacer algo del segundo equipo? Así a bote pronto. Los que nos pueden dar un poquito, ya digo que, que con limitaciones, pero bueno, en caso de necesidad, podríamos tirar de, de este jugador. Porque entiendo que en juveniles, obviamente, no tiene malos juveniles. No hay jugadores que pueden ser interesantes, la verdad. Muy interesante piojar a mí, pero bueno, como no vamos a hacer algo a largo plazo y sería más muy a corto plazo que hubiera algún jugador de 7-18 años ya listo pero este ojo 15 añitos más es que está prácticamente casi a la, a la altura del otro peor en entradas y demás pero pero muy muy parejo ¿eh? muy parejo al otro pero claro tiene 15 años bueno pues nada, esto es un poco todo. Vamos a hacer un de luego ante el Girona, que veremos, y a ver cómo empezamos y, y si podemos tirar con esto. Vale, antes no me voy a meter nada del club, de estas cosas. Si acaso, si veo que se pierde mucha pasta aquí, metemos me un poquillo de visto pero piori ni eso. O sea, aquí vamos a lo que vamos. A sacar el equipo. Bueno, aparte tenemos el déficit en, en construcción, pero bueno. Podemos hacer un, un, un trasvase de de presupuestos y listo. Así que nada, vamos a dejar aquí. Y, y lo dicho, volvemos a primer partido ante el Girona. Y a ver si tenemos opciones de sacar puntos en el primer partido. Hasta luego.